Hola, buenas. Mira, soy Adam, el dueño de aquí del Urban Bistro Bar que hemos abierto hoy. Estamos en la avenida del Mediterráneo, justo al lado del Dabrón de San Pedro y enfrente de la feria aquí en San Pedro. Le quiero invitar a venir aquí, tomarse una copita, comer algo y por supuesto también tenemos todo el fútbol y tenemos una mesa de billar que está fantástica, que espero que usted podrá venir a disfrutarla. El número para hacer reservas aquí es el 951-518105. Y nada, quiero felicitar a todos los sanpedreños y sanpedreñas que en la feria y claro, toda la gente que puede venir aquí y disfrutar de este local, que espero que venga mucha gente y lo disfrute. Muchas gracias. Inmobiliaria Bravo Home. Nos especializamos en venta, compra y alquiler de todo tipo de viviendas, locales y exclusivas villas. Descubre oportunidades de obras nuevas y de segunda mano. Atención personalizada. En Bravo Home trabajamos para ti. Visítenos en la urbanización Guadalcántara, local 3, teléfono 952-78-40-24, San Pedro de Alcántara. Soy Juan Luis Mena, gerente de Mena Correduría de Seguros, y junto a todo nuestro equipo humano les deseamos a todos los vecinos y visitantes una feliz fiesta de nuestro patrón San Pedro de Alcántara. Inmocar Gallery patrocina esta feria. Bueno, y ya da comienzo la feria de día. En breves momentos vendrán las autoridades a dar por inaugurada esta gran feria de este año, estrenando recinto. Y aquí tenemos la reina, las damas, las juveniles, las infantiles, estrenando traje precioso de Pepita Cardeña, que ha hecho unos trajes muy bonitos, tanto el largo como el corto, que es el que lleva hoy de día con este sol espléndido que lo van a lucir por todo el recinto ferial. Vamos a conocerlas personalmente a cada una de ellas. Vamos a comenzar por la reina juvenil. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Adalia Fournier Garre. ¿Estás contenta con haber sido elegida reina? Súper contenta. Estoy viviendo un sueño ahora mismo y no me lo creo. Y piensas vivirla a tope, ¿no? Todos los días, ¿no? Exacto. Bueno, tiene muchas ventajas en la reina, ¿no? Como la dama, ¿no? Tenéis ventajas. Todos los cacharros y en qué más. Pues, por ejemplo, ayer me regalaron unos buñuelos, por ser simpática. ¡Hala! ¡Qué graciosa! ¡Qué simpática, eh! ¡Qué de la alegría! Vamos a presentar a mi simpatía. Hola, me llamo Macarena Granado Calvente. Contenta también, bueno, mi simpatía es muy bonito, ¿no? Que una le diga, pues mira qué simpática soy, ¿no? Sí. Eso está bien, ¿no? Y que cómo se lleva este vestido, se lleva bien, ¿no? Sí, es muy cómodo. ¿Y tú la corona cómo la llevas? ¿Qué no me has dicho? ¿Pesa ¿Yo? La corona? ¿No pesa? ¿Cómo? Pues mira, yo antes me ponía una corona, pero la del Burger King, pero ahora me pongo esta. Bueno, bueno, ya en tu casa, ¿qué te diste? ¿La reina de la casa? ¿Tú yo siempre me... la reina, pero ahora más, ¿no? Claro, ahora me pongo la corona a todas horas. A todas horas. Bueno, vamos a seguir preguntando, otra dama juvenil. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es tu nombre? Sonia Navarro Sánchez. ¿Qué tal? ¿Contenta? Mucho. Oye, ¿qué te ha parecido la feria, el nuevo recinto? Muy bonito y mejor, porque es más grande y las luces y todo son más bonitas. ¿Qué te han dicho las amigas, las compañeras, en los que estás estudiando actualmente? Cuarto de la ESO. ¿Qué tal? ¿Qué te han dicho las amigas? Y las que enhorabuena y que iba muy guapa. ¿Es la primera vez que eres elegida dama? Sí. ¿No? ¿Satisfecha, no? ¿Contenta? Sí, sí. Bueno, además que habéis salido en el libro de la feria, fotos por todos sitios. Bueno, va a ser muy famosa, ¿eh? Yo creo que esto ya es recuerdo para toda la vida, para luego para decirlo a vuestros hijos, a vuestros nietos. Bueno, qué divertido. Vamos con la dama juvenil también. Hola. Estefanía Scani. ¿Y qué tal, Estefanía? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues la verdad que estoy muy contenta, la verdad, por salir de dama porque es una experiencia única y la verdad que nunca me esperaba estar aquí ahora mismo, la verdad es que estoy muy feliz, muy contenta. ¿Qué estás estudiando? Bueno, ya acabé bachillerato y ahora estoy en un módulo superior. ¿No te gustaría estudiar para algo, para presentarte para modelo, para actriz, para algo? Lo he pensado, la verdad que lo he pensado, pero no sé, no me veo tampoco. Sí, claro. Claro. Enhorabuena. Vamos ahora con las infantiles, que creo que falta alguna, han venido ya todas, ¿no? Falta una. Bueno, pues vamos a irla conociendo. ¿Tú cómo te llamas? Anastasia Bergán Rodríguez. Y eres dama, ¿eh? Has sido elegida dama infantil. ¿Te lo esperaba antes? ¿Te habían elegido en otra ocasión o no? No, no me lo esperaba.
¿Y qué tal? ¿Contenta, no? La familia, los amigos, todo, ¿no? Diciéndote cosas bonitas. Sí, esto nunca se me va a olvidar en la vida. Claro que no. Bueno, ¿y vosotros qué vais a disfrutar más? ¿De los cacharros, del baile? ¿Sabéis bailar y todo esto? Bueno. Un poquito, ¿no? Algo bien ensayado, ¿no? Sí. Para pasarlo bien. Vamos con las demás compi, la otra, la reina infantil. Qué corona más bonita que lleva también la reina. ¿Pesa la corona o no pesa la corona? Aprieta un poquito. Un poquito, ¿no? Pero, sí. Pero que hay que presumir, ¿no? Para, ¿no? Sí. Para presumir hay que sufrir. Es verdad. Hay que sufrir, que está guapísima como tú estás. ¿Y qué curso estás haciendo? Estoy haciendo sexto, de primaria. Sí, de primaria. ¿Y qué tal? ¿Bien los estudios? Sí, muy bien. Por ahora muy bien. Ahora mismo no se me están los estudios, ahora mismo en la fiesta y pasárselo bien, que para una vez al año, ¿verdad? Es verdad. ¿Qué cacharrito lo que me ha gustado más de las atracciones? ¿La has visitado toda? ¿Qué vale te ha gustado más? Ayer me monté en dos y me gusta mucho el ratón vacilón. Sí. Es gracioso, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Me gusta esto de ser elegida. Vamos con las damas, ¿cómo te llamas? Mónica Cueto García. Mónica, ¿y? Daniela Pazo García. Qué ojos más bonitos tenéis, tenéis unos ojos preciosos, chica. Bueno, ¿y qué tal vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta de la feria? Pues los cacharros. Los cacharritos, ¿no? ¿Y a ti? Los cacharros. Bueno, ¿y el baile y esto cómo se os da a bailar? Bien. Pues veremos, ¿no? También por ahí, ¿no? Echando un bailecito. ¿Qué música es la que está actual ahora para bailar? ¿Qué música os gusta? Pues no sé, a mí la moderna. Sí, por ejemplo, ¿quién ha salido ahora nuevo? José Antonio este, ¿no? Que salió de La Voz. ¿Esa os gusta, por ejemplo, las canciones de él o quién os gusta más? Bueno, a mí me gusta la Rosario. ¿Y a ti? A mí, Antonio José. Antonio José, ¿no? Sí, y bueno, que tenemos aquí la que nos faltaba, la dama infantil. ¿Cómo te llamas? Aira. Aira, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando la feria? Muy bien. Sí, bueno, esto de haber sido elegida dama, reina, esto la verdad es que tenéis muchas ventajas, ¿eh? Porque aquí montáis los cacharritos, vais a todos lados. Ah, perdón. Que está aquí con la fama y la popularidad, que la tenemos que hacer famosa esta niña. Bueno, esto de dama también tiene que también su tarea, ¿no? Sí. Bueno, que se pasarlo bien, chicas, todas, que disfrutéis de la feria y nos vemos por aquí. Vamos a entrevistar por aquí a alguien más. Gracias, chicas. Bueno, fíjate, no yo tan bajita y otra tan alta. Bueno, un pedazo de modelo tenemos aquí. ¿Tu nombre es? Nuria. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues muy bien, la verdad. Bueno, y esto que te hayan elegido dama de honor de San Pedro, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo lo llevas? Pues con mucha ilusión y a disfrutar de la feria, que todavía quedan muchos días por delante. Bueno, es que es muy emocionante, ¿no? O sea, disfrutar estos días y ser los protagonistas, porque realmente todas ustedes sois las protagonistas de la feria. Sí, la verdad que sí, con mucha ilusión. Anoche lo pasamos muy bien, con los cohetes que fueron muy bonitos, la coronación muy bien también. Y nada, a disfrutar hoy de la feria de día. Claro que sí, pues nada, felicidades a todas y a disfrutarla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Estrella García, que ya está también en la comisión desde primera hora, organizando todo el año, porque esto no se organiza en un día, esto es un trabajo de todo el año, ¿no, Estrella? Bueno, yo no, los del ayuntamiento son los que lo organizan. Nosotros estamos 2 meses antes, la comisión de fiesta, trabajando para que todo salga bien, para elegir nuestra reina popular, que este año, mira, qué cosa más bonita. Claro, lo más popular del pueblo. A ver, contadme un poquito cómo ha sido, cómo se elija una reina popular, quién es la votación del pueblo, cómo se elige y cómo se entera ella de que ha sido elegida. Bueno, tuve por sorpresa total, ¿no? Yo no me he enterado de nada, de nada, de nada. Hacemos varias reuniones que llevamos y cada miembro de la comisión llevamos varios candidatos. Por ejemplo, yo llevaba 2 o 3 candidatas de señoras del pueblo, igual que yo. Mis compañeros también, y entonces entre todos los llamó a votación y ha salido María Brígida. Porque tú eres de aquí de San Pedro. San Pedro desde que nací. Y nunca te habían elegido antes de año, por suerte, y por méritos propios también, porque se lo merece ella también, que es muy agradable. No sé. Y verdad, siempre tiene que llegar el momento, ¿no? Hombre. Me imagino tú que tu familia, tus hijos, nietos y tal, se habrán puesto muy contentos. Nieto no tengo. ¿Nieto no tiene? No, pues pero... Es verdad, ¿cómo va a tener nieto con lo joven no, que...? Que joven no doy, pero vaya, no tengo nieto todavía. Muchas ganas sí, pero no tengo. No, pero vaya, pero no me lo esperaba, ¿eh? Te lo vas a pasar en grande, ¿no? Entonces será, ¿cómo después uno se siente aquí la protagonista de la feria? Yo me agarro a Estrellita y ya ves. Bueno, Estrella tiene ya mucha experiencia de la feria, que con ella nos puede hacer el tour de cómo pasárnoslo bien, hacer un croquis. ¿Cómo pasártelo bien en la feria? Esta es voluntad a Estrella. Estrella te hace un croquis rápidamente de todas las ferias
y te va diciendo exactamente dónde nos lo podemos pasar bien, si ya llevo más feria que años tengo. Y anima mucho. Y recordad que el domingo están sus niños bailando en el recinto ferial. Sí, en la caseta oficial, a las 5 de la tarde, bailan las academias, todas las academias de baile de aquí de San Pedro. Baila la academia de Marta, de Jané, de Pepi y de Estrella y Ana. ¿Cuántos trajes tiene Estrella, por curiosidad? ¿Cuántos? ¿Los puedes contar o ya has perdido la cuenta? Bueno, la cuenta la perdí. Muchísimo, porque cada año, ahora llevo dos o tres añillos que no me compro nada, pero cada año eran dos trajecillos, los tengo que comprar. Como un artista ya coge y los recicla. No, es que eso es mi vida, es mi vida. Le pones a uno y se los pone a otro, coño. Yo una feria, si mi florcilla puesta no es feria, así que yo empiezo la feria con mi flor y la termino con la flor. Bueno, Reina Popular, que me ha alegrado mucho de que seas tú la elegida, así que te lo pases muy bien. Estrella, tú también, que no es todo trabajar, que hay que disfrutar también. No, yo la yo pienso disfrutarla. Además, yo la disfruto. Ya estoy disfrutando. Gracias, Estrella. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues fijaros qué decorado más bonito tenemos a todas estas guapísimas bellezas, elegidas reinas y damas, juveniles e infantiles. Y claro, por supuesto, tenemos también que saludar al concejal de fiesta. Bueno, Manuel, después de anoche que terminamos tarde, pero muy bonito, lo pasamos muy bien. Hoy la feria de día ya se va a inaugurar en breve, ¿no? Exacto, pues ayer tuvimos el pistoletazo de salida a esta feria con unos fuegos artificiales espectaculares, con la inauguración de este recinto, con la coronación, como decía, de las bellezas de San Pedro, con las damas, las reinas y mi simpatía. Y hoy pues estamos para dar comienzo a esta feria de día, para inaugurar esta zona de barras que recuperamos después de varios años tan tradicional en San Pedro, y la verdad es que muy contento y muy satisfecho con el trabajo realizado, y sobre todo porque a los ciudadanos de San Pedro y a los que nos visitan les está gustando bastante el recinto ferial, que lo importante, se hace todo el trabajo, se hace para que disfruten los sanpedreños y los ciudadanos. Bueno, está genial la feria de día, que se ve ya llena, y todavía no habéis cortado la cinta del día, pero está Sevilla llena, esta caseta. Exacto, estamos aquí, todavía no lo hemos inaugurado, pero ya está llena. Se nota, lo hemos repetido varias veces, se nota que San Pedro tiene ganas de feria y tiene ganas de recuperar su identidad, la que no debía de haber perdido, esa feria de día de barras en la calle, y que hemos querido este año retomar. Y la verdad es, como bien dice, la zona de las barras ya está llena, y esperando a este corte de cinta para dar ya para comenzar un largo día con una larga agenda de actividades. Sí, porque la feria es para el pueblo, para la gente del pueblo, y lo tenemos que tener cercano, como está esta feria, cercana al centro del pueblo, que venimos andando, que aparcamos donde queramos, y esto es la feria. Exacto, como hemos dicho, la feria es por y para el pueblo y para nuestros vecinos, para los que nos visitan de otras localidades de la comarca, y se hace para ellos, para el disfrute. Y la verdad, pues es muy cerquita del centro, se viene andando, y si tienes que venir de una zona más alejada, pues tiene un gran parking de más de 30.000 metros para poder dejar el coche. Eso sí, si venimos en coche, se tiene que quedar alguien sin bebé, hay que divertirse con responsabilidad. Pero vamos, la verdad es que muy contento, y ya a estas horas, ya el recinto ferial ya va cogiendo vida y ya se va llenando poco a poco. Gracias, Manolo. Vamos ahora a ver la inauguración ya de día y a seguir con la feria. Gracias. Muchas gracias, nos veremos. Bueno, esta es la barra más flamenca de la feria de día, ¿no? Bueno, ¿qué alegría que estaba? Bueno, sí, se llama la barra, la flamenca, la mejor barra que hay aquí dentro. ¿Estáis acostumbrados a hacer ferias y ferias? Sí, por toda España. ¿Tenéis un montón de chorizo? Chorizo, pescadito, variedad, es lo que quieran. De lo que quieran. ¿De venir vosotros? De Jaén. ¿Hay buena feria? Muchas gracias. Gracias.
Muy bien, preguntar algo así para que parezca que no es esto. ¿Qué le parece el recinto una vez visto ya anoche, hoy? ¿Qué le parece el recinto? Extraordinario, eso ha sido un acierto, pero grande. Nada más hay que ver el ambiente que hay en un día además laboral como hoy. Está la caseta de día llena, pero lo mejor es cómo se conjuga en un mismo recinto. Una feria de día con concepto de feria de día y la feria de noche con sus casetas privadas, no privadas, sino con sus casetas propias, abierto a todo el que visita San Pedro Alcántara, como siempre ha sido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un acierto. Yo quiero agradecer especialmente a la Tenencia de Alcaldía, a la Delegación de Fiestas, que son los que han trabajado de forma extenuada durante mucho tiempo para que esto sea una realidad. Y por fin lo es. Y anoche dije que iba a ser la mejor feria de la historia de San Pedro, y cada día que pasa, lo único que tenemos es lo complicado que se nos va a hacer el año que viene poder superarlo. Bueno, sí, nos está respetando la climatología, pero de todas formas, mirad que hasta el diseño de esta feria está adaptado por si llueve. Pero que no hace falta que llueva, que si no llueve no pasa nada. Pero que estamos para disfrutarla, que yo le pido a los sanpedreños y las sanpedreñas que disfruten de sus fiestas, que estas son sus fiestas. Y le voy a pedir al resto de la costa que vengan a un lugar generoso y abierto, que quieren que compartamos todos sus días grandes. Por lo tanto, enhorabuena a los que han hecho esto realidad. A mí me gusta ser agradecido en esa materia y a pasarlo bien. Y yo, como no podía ser de otra forma, con mi vecino. Hablamos con el señor Parra, Francisco Parra, que está viviendo también la feria intensamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Inaugurada también la feria de día y la feria de noche. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves la feria? Estupenda, es un pedazo de feria de las pocas que puede haber por aquí. ¿Qué piensas a mí todos los días pasar los días, no? Todas las veces que pueda. ¿Te gusta cómo está ubicada la caseta, la de todo, más esta que la de día, que es nueva también, no? Muy bien, esto está muy bien todo porque ya ves, está todo bajo techado por si llueve, hay casetas para todo, el que no ha cogido caseta es porque no da espabilado. Bueno, aquí le faltaría alguna decoración de esparto, ¿no? Que usted es experto en la decoración de esparto, ¿no? Estoy esperando a ver si la Gemma me da la... Está solicitado ya para ir a los colegios y cuando haya un local libre para hacer cursillos. Quiero dar cursillos... De gratis, ¿eh? Avísenos para darle difusión a esto. ¡Feliz feria! ¿Sí? Igualmente, Elena. Hablamos con Alfonso Díaz de esta fabulosa banda del Carmen, que ellos llevan tantos años y que lo hacen genial, pero este año han cambiado todos los tambores y todo por una barra aquí en la feria, ¿no? ¿Habéis cambiado la música? Sí, una barra, como no tenemos gente para tocar, estamos aquí en la barra, pues hoy no podemos tocar este año ni para producción ni nada. A vivir la feria, poniendo copitas y... A beber la feria a tope y a ver si podemos ganar un poco de dinero para la banda, para irme a la banda. Pero... puesto de todo, todo, pinchito, todo paquillo, todo. Lo típico que hay una feria. Decirle a todo el mundo que venga a vuestra caseta. ¿Cómo se llama la caseta? La caseta del Carmen, de la banda del Carmen. No podía hacer de otra manera. No podía hacer de otra manera. Que tenga mucho éxito y saquéis para vuestra banda. Vale. Gracias a ustedes. El dúo musical Milenio, formado por Rafa y una belleza y una gran artista sevillana con todo el arte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy buena, pues nada, muy bien. Aquí un año más en nuestra feria de San Pedro. Y nada, a ver cómo se tercia la cosa. Yo pienso que bien, una buena iniciativa este año, nueva feria. Estamos estrenando esta feria del 2015. Y esperemos que la aceptación, como todos los años, sea la misma, buenísima. En vez de una caseta sola, todas las barras para ti, ¿no? Este año me venía un poquito a lo grande, a lo mejor he abarcado demasiado, pero bueno, intentaremos de actuar lo mejor posible, que la gente se lo pase lo mejor posible. Y nada, un saludo de aquí, desde la Feria de Día, en la caseta de Feria de Día, que se venga todo el mundo para acá, que lo vamos a pasar muy bien este año. Con la estrella principal, la estrella principal, que nos diga qué repertorio que has preparado para este pedazo de feria. A mí ya se me ha olvidado, o sea que yo no sé por dónde voy a empezar. Sobre la marcha, tú te inspiras sobre la marcha. Yo sobre la marcha digo, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ¿no te acuerdas tú ya? Ya está. Muy bien, tenéis mucha experiencia, soy unos grandes profesionales y a disfrutar de esta feria. Gracias.
Gracias, Elena. Gracias. Bueno, aquí continuamos en la feria y para ver que hay otros conceptos, aparte de la feria, porque estamos en San Pedro de Alcántara y hay buen ambiente por todos los sitios y también apetece también, pues para todos los gustos, una pisita, una carne a la leña, porque aquí lo que es especialidad es toda la leña, para eso tienen un horno estupendo, maravilloso y que huele aquí, que alimenta. Bueno, vamos a hablar con Antonio, el encargado, a ver cómo se está viviendo estos días de feria desde este otro ángulo de San Pedro. ¿Cómo se está viviendo la feria, Antonio, aquí desde la leña? Pues ahora mismo está la cosita un poquito tranquilita. Esperemos que se vengan todo el mundo un poquito para arriba para que vean lo que es la carnecita que tenemos, las pizzas y todo eso. Y luego aparte, a un poquito para el furbo, para lo que es el lo de esto de MotoGP y todo eso, que tenemos tanto promotores como todo. Y más que un poquito de feria también, que se venga un poquito para arriba, que no sea todo el mundo abajo. Que hay mucha gente arriba también. Claro, que también sacas uno de pinchitos, de montaditos, pues aquí una buena pizza, una buena carne, claro, también, ¿no? Claro, claro, un poquito la carnecita a la brasa, las pisitas que está aquí, lo tengo aquí al compañero que está aburrido también, para que. Así que con un poquito de todo. Claro que sí, así que hay que disfrutar de todos los ambientes y además que tenéis unos menús muy económicos y muy buenos. Y por ejemplo, ¿qué tenéis hoy de menú? Hoy tenemos lo que son macarrones a la carbonara, muy baratito, la cervecita, el postrecito y todo. Por 10 euritos, que está muy bien. Oye, pues estupendo. Pues nada, yo ya que vengo cansada un poco de la feria, voy a coger fuerza aquí. Me voy a sentar y voy a comer alguna cosita de esta deliciosa que tenía aquí en la leña. Gracias, Antonio. A ver, aquí, gloria bendita. Feliz feria. Hombre, claro que sí. Bitmac, la tienda profesional de la construcción. Amplio surtido en materiales de construcción, ferretería, pavimentos y baños, tratamientos para piscina, jardinería, alquiler de herramientas y maquinaria, pinturas, chimeneas, barbacoas, contenedores. También disponemos de una gran variedad de mobiliario exterior. El grupo Bitmat y José Tineo e Hijo les desea una feliz feria. Estamos en el Polígono Industrial San Pedro Alcántara, calle Malta número 18 y 20, teléfono 952-780040 o con el 52. Nuestra página web www.josetineoehijos.com. Restaurante El Gamonal, un lugar acogedor donde podrá disfrutar de nuestras especialidades en cordero lechal, chuletón de buey, cochinillo, pescado a la sal, además de nuestra gran selección de vinos, con un servicio de calidad. Visite nuestro restaurante y salón de boda. Estamos en la carretera de Ronda, camino La Quinta. Teléfono 952-789921, San Pedro de Alcántara. Pastelería y heladería Pandora, desde un café hasta un surtido de jamón de las mejores marcas. Disponemos de la más amplia variedad de productos que imagines. Tartas de fondant, piononos, helados, pasteles, bebidas, tartas, sándwiches, tapas, vinos y embutidos. Todo de máxima calidad. Atención total al cliente. Buen ambiente en local y terraza. Estamos en calle Marqués del Duero, número 74, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787623. En Tordos y Persianas San Pedro le ofrecemos motores y automatismo para persianas y tordos. Persianas graduables de exterior, mosquitera, mamparas y estores de interior. Visítenos y pida presupuesto sin compromiso en la calle Diego Piña Macías, edificio Los Jarales, locales 4 y 5. Teléfono 952-7843-22. O visite nuestra página web www.persianasanpedro.com. F1 Inmocar Gallery Fiche Mercedes, toda una sugerencia del motor, donde podrás encontrar la nueva gama de motores en las que se han aplicado las más modernas tecnologías. Y junto a nuestro concesionario F1 podrás visitar nuestras promociones inmobiliarias. Venga a conocernos, estamos en ruta hacia la feria, en la avenida Pablo Ruiz Picasso sin número, teléfono 952-799260, San Pedro Alcántara. Inmocar Gallery patrocina esta feria.